6 y 32, sí, las cápsulas de aislamiento para pacientes que puedan contagiarse con ébola ya están en el Perú. El ministro de Salud, Aníbal Velásquez, ha informado que se prevé realizar un nuevo simulacro para atender este tipo de casos. Las cápsulas de aislamiento ya están en nuestro país. La infección mundial generada por el ébola, que ya ha ocasionado la muerte de más de 3.000 personas, ha puesto en alerta al Perú. El gobierno central ha adquirido dos cápsulas de aislamiento para trasladar a posibles infectados de ébola. El ministro de Salud, Aníbal Velásquez, informó que ya se están realizando las coordinaciones para un simulacro. La vamos a utilizar para hacer un simulacro de traslado de un paciente del aeropuerto al área de aislamiento. El ministro también detalló sobre los avances en la ejecución de la reforma de salud que emprende el gobierno central. Agregó que falta un mayor avance en materia de infraestructura. Tratar de apoyar a las regiones para que puedan apurar los procesos, los proyectos de inversión, porque tenemos ya programado los 3.000 millones de dólares para poder invertir en más de 170 establecimientos de salud, 11 hospitales nacionales. Agregó que 33.000 trabajadores serán nombrados. Básicamente es un apoyo técnico con dedicación exclusiva de técnicos para implementar. Y básicamente es cómo hacer los nombramientos ya mismo. El ministro de Salud participó del foro a un año de la reforma de salud que realizó la Comisión Congresal de Salud y Población.